H con la obstrucción de intestino. Hello, good evening. Buenas Hello. Noches. Hello. Good evening. Okay. So we're going to start with today's class. Vamos a comenzar con la clase este día. And let's see what we need to do, okay? ¿Cómo están? How are you today? Good. Very good. Very good. Very good. Very yes. Good. Okay, perfect. Excellent. Glad to hear that. Very good. Let me see. We are going to start with the attendance. Just let me look for the information here. Vamos a buscar la asistencia. Vamos a comenzar con la asistencia. Y luego la clase ya en general, okay. Give me one second. Voy a cerrar la puerta acá. I'm gonna close the door. There we are. La 8 y 1. Okay. Visitaron la plataforma este día. ¿Cómo les fue? ¿No han visitado la plataforma? La de las tareas. ¿Sí? Sí. Sí. Yo ayer ingresé en la noche. Ayer ingresó. Ok. ¿Cómo les ha ido? Ya bien, ya hice las tareas. ¿Qué hizo sí, la? Bien. Okay. Las dos tareas hice ya. Las dos. Ok, chido. Sí. Yo también. ¿Usted también? Ok, perfecto. Sí. So we're going to start. Espérenme que la computadora está un poquito lenta. Give me a second. Un momentito. There we are. Veamos cuántas personas tenemos para pasar la asistencia. We only have 11 people. Tenemos solamente a 11. Vamos a esperar unos 5 minutos más para pasar la asistencia. Muchísimas gracias por entrar con su nombre completo. Se los agradecemos mucho. Eso nos ayuda bastante para la asistencia. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con la clase. En lo que vienen sus compañeros. Remember, we are in the National English for Work Program, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo de INSAFOR. We're still working on Unit 1. Estamos trabajando en la Unidad 1, la cual vamos a terminar el lunes. Con mucho trabajo vamos a terminar el lunes. So we're going to start here. Give me one second. Okay. Ahora es la videoconferencia número 3. We are going to practice with the alphabet. Vamos a comenzar con el alfabeto. The alphabet, that's the first topic that we're going to work with today. And we are going to go with the pronunciation. Lo que vamos a trabajar este día es con el alfabeto. Con eso vamos a comenzar. Vamos a hacer obviamente más ejercicio, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con el alfabeto. Vamos a ver la pronunciación de cada una de las letras del alfabeto para que vayamos practicando cómo se pronuncia cada una de ellas. Ese es lo primero que vamos a hacer este día. Ahora, vamos a ver acá y le voy a mostrar acá. Al principio, ustedes, como dice aquí en la instrucción, dice acá, listen to your teacher, say in the alphabet,
then practice with some classmates. Me van a escuchar a mí, ¿verdad? Diciendo el alfabeto, y luego ustedes van a practicar con algunos de sus compañeros. Entonces, vamos a ver acá. Voy a comenzar con la pronunciación. Voy a ir una por una, luego vamos a repetir y luego vamos a practicar con otros compañeros exactamente el alfabeto, ¿verdad? Es bastante fácil, solo hay unas letras que la pronunciación es un poquito distinta a las demás. Pero de ahí todo es súper, súper fácil. Vamos a comenzar. The first one is A, B, C, D, E, F, okay. A, B, C, D, E, F. Luego la segunda, G, H, I, J, K, L, L. Okay, G, H, I, J, K, L. Ahora vamos acá. M, N, O, P, Q, R, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, very good. That is the pronunciation. Esa es la pronunciación del alfabeto. Super, vamos a practicar en este momento la primera línea. We are going to practice the first line, okay? This is what we're going to do. Esta vez, ustedes necesito que repitan después de mí, okay? We're going to start. A. 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 B. 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 C. D. C. D. E. D. E. F. 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 Okay. Very good. F. G. 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 H. 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 I. H. J. I. J. K. K. J. K. 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 L. K. L. 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 M. M. N. M. N. O. N. O. 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 P. 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 Q. 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 R. Q. R. 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 S. X. Z. Okay, very good. Very good. So that's the pronunciation. Z. Hay un poquito de vibración cuando pronunciamos. Z. Tenemos esta. Z. C,
Sí. 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 Ok, very good. Ahora, ahora. Cosas que le vamos a poner atención. Les voy a mostrar el alfabeto de nuevo. Ok, I'm going to show you the alphabet one more time. Ahí se los voy a mostrar y les voy a señalar las letras que quiero que me pronuncien, ¿ok? Ahora, cuando estoy pronunciando, yo estoy exagerando un poco la pronunciación, ¿verdad? Estoy exagerando para que ustedes puedan tener en este caso la pronunciación o cómo deben mover la boca prácticamente cuando ustedes están pronunciando, ¿ok? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Si ustedes piensan, dicen, oh, pero en la vida real no dicen, oh, 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 pero voy a decir, porque quiero que vean cómo, exacto, cómo tiene que mover usted la boca para pronunciar cada una de las palabras, ¿ok? Ok, very good. Ahora, vamos a comenzar acá. Give me one second. Okay. No se olviden de poner en mute sus micrófonos cuando no estamos participando, solamente cuando participan. Y no se olviden de encender las camaritas. Ok, very good. Give me one moment. Como jueves, la computadora está tragando. Ok, let's see. Ok. Can you see my PowerPoint? ¿Pueden ver mi computadora? ¿La PowerPoint? Yeah. Can you see it? Very good. Now. Yes. I am going to show you here la letra que yo quiero que pronuncie. And you will tell me the pronunciation. Esto es un trabajo en grupo. Okay? Everyone is going to participate. Let me see here. Okay. Yeah, there we are. Very good. Okay. Now I'm going to select this one. Let's start. Oh. Oh, oh. Very good. Oh. 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 Very good. What about this? E. I. E. 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 Very good. E. E. Very good. What about this? J. 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 G. G. Okay. Very good. Very good. G. Now. E. B. 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 Okay, very good. B. B. Okay, now this one. M. 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 Okay, M. Very M. good. Very good. Now. Q. 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 Very good. Q. Q. Very good. Q. Q. C. 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 Sí, very good, very good. Ahora yo les voy a señalar unas palabras, unas letras que tienen sonidos que son bastante similares, ¿ok? Se las voy a señalar para que ustedes vayan diferenciando un poquito los sonidos de cada una de ellas. ¿Con cuáles vamos a empezar? We're going to start with M. 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 Okay, very good, Eric. Very good. Eric, M. One more time. Okay, okay. Okay. M. N. N. Very good. Look at this. N. Look at... N. Very good. Look at my list. N. M. N. 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 Perfecto, perfecto. Okay, okay. M and N. Very good. M. N. Ahora, M. Vamos a seguir con otras que son bien parecidas. En inglés, la pronunciación es bastante parecida y la pronunciación que tenemos nosotros en español, no la tenemos.
nuestra pronunciación del español no tiene estos sonidos. Entonces vamos a poner aquí atención. L. 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 Okay. L. Now we're going to say la 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 la. La 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 la. La 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 la. Very good. La 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 la. En español decimos la 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 la, right? La 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 la. La 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 la. Laura. Loca. Lucía. Right? La L no es tan pronunciada, no es tan enrollada. Para pronunciar la L de forma correcta en inglés, vamos a decir L. 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 Very good. L. L. Very good. Y una letra que tiene bastante parecido en su pronunciación es esta. Ahora vemos cuál es la pronunciación. ¿Ya han visto los zombies? ¿Ya han visto películas de zombies? Yes, no. Los que ya han visto películas de zombies pueden ver de que ellos dicen right? That's their sound. So we have L. R. Very good. R. Porque aquí vamos a decir, por ejemplo, Rose. Rose. You want to say this? Rose. Rosa. Rose. Okay, very good. Now, we are going to continue, vamos a continuar con otras tres que son bien parecidas. Sí. 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 Okay, very good. And now, we're going to go with B. 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 And this one is B. 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 Vean la diferencia. En esta letra, B as in boy, vamos a poner los labios juntos. B. B. Baby. B. Baby. B. Boy. A. Babe. Babe. Okay, si tiene un novio o una novia, le dice, hey, babe. Right? Hey, baby. Right? Hey, baby. How are you? Right? Okay. Y esta, miren acá, para pronunciar la otra, es acá. Usted no va a poner los labios juntos, sino que va a poner los dientes de arriba, los va a juntar con el labio de abajo. B. 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 Victor. B. Victor. B. Victor. 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 Victoria. Victoria. Victory. 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 Very good. So you have these two. And then, hay otra letra que se les parece. B. 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 Peter. Okay. Si usted dice, por ejemplo, Peter, está diciendo esta palabra. Bitter, amargado. Bitter. Es diferente. ¿Qué vamos a hacer con la letra P? Vamos a hacer que el sonido sea un poco explosivo. Bitter. ¿Verdad? Bitter. 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 Escuchen bien cómo dice. P. Peter. 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 Ok. Very good. Esas son las letras o las letras en inglés que tienen sonidos que son bastante similares. ¿Ok? Ahora, llegamos a veces a una confusión con tres letras. Esta confusión no es que el sonido se parezca, sino que nos confundimos en cómo se pronuncia.
What's the pronunciation for this? A. 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 It is? A. I. 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 And this? I. A. E. 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 Okay. E. Very good. Now, what's the pronunciation? Okay, one more time, one more time. Okay, one more time. Look at the computer. Pronunciation? A. 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 E. 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 I. 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 A. E. E. Very good. Very good. So we have A. A. Okay, very good. E. Very good. I told you it was going to be easy. Very good. Okay. So, do we get the pronunciation for the alphabet? Yes? Yes. Yes. Okay. Yes. Very good. Yes. Now, do you remember we're going to practice some spelling time? Right, we're going to do some practice with the spelling. Do you remember these words? Do you remember these words? Yes. Yes? Okay. Yes. Let me see. Briseida, what is the pronunciation of these words? Maintenance. Okay, very good. Maintenance. Floor manager. Floor manager, very good. Supervisor. 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 Truck driver. Engineer. And? Engineer. Secretary. Okay, very good. That's what we have, right? Now, necesito, cuando decimos una spelling practice, hacemos una pregunta. Y la pregunta que vamos a hacer es, va a ser bien, bien fácil. How do you spell... Como, si a veces no sabemos la palabra, por decir algo, no conozco cómo pronunciar esta palabra, maintenance, y no sé cómo escribirla. How do you spell that? ¿Cómo deletrea usted eso? ¿Cómo deletrea? Exactly. How do you spell that? Or how do you how do you spell teacher? How do you spell teacher? How do you spell teacher? I. Very good. Very good. Very good. Okay. So tell me now. What we're going to do is that we are going to spell these words. Vamos a deletrear una, vamos a deletrear la de dos palabras, la más larga, para que ustedes van a trabajar en equipos y van a practicar con el spelling de cada una. Pero vamos a ver aquí. Eliani, how do you spell, Eliani, are you there? Yes? Teacher. Yes? How do you spell floor manager? F-L-O-O-R-M-A-N-A-G-E-R.
M, I, M, I. Ajá. G. Ajá. G. E, R. E, R. E, R. R. Ok. Esto me acaba de deletrear. Floor manager. Quizás era chiquito. Floor manager. Manager. ¿Qué me dijo aquí? E, I, I. What is the, how do you pronounce this letter? A. 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 Very good. A. Very good. Now, Eliane, one more time. How do you spell floor manager? F, L, O, O, R, M, A, 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 M, A, G, E, R. 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 Very good. Very good. R. Very good. So we have floor manager. So that's what we're going to do right now. La práctica va a ser, vamos, tenemos las palabras que nos quedan. Maintenance, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Esas son las palabras que nos quedan. Pero vamos a agregar una más. ¿Cuál va a ser esa palabra que vamos a agregar? Our name. Nuestro nombre. Por ejemplo, el mío, yo voy a escoger el más largo, Marisela. Right? So I can practice more. Ustedes van a agregar uno de esos nombres, que van a agregar el más cortito, el más largo, como ustedes quieran. Pero necesito que aprendan a meter su nombre. Porque en Estados Unidos, o cuando ustedes hablan, o cuando trabajan, por ejemplo, en un futuro quisieran trabajar en un call center, una de las cosas más útiles es saber deletrear. ¿Por qué? Porque usted dice, hi, my name is Natasha. Now what? Okay, my name is Natasha. How do you spell that? N-A-T. Entonces, deletrear, muchas personas lo ven como que no es funcional, no nos va a servir, pero en realidad en la vida real, en un trabajo, es una de las cosas más básicas que nosotros debemos saber y debemos saber manejar correctamente, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con las palabras que nos quedan y nuestro nombre, ¿ok? Puede ser su nombre o su apellido, como usted guste, pero vamos a deletrear cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer de práctica? Una de las cosas que vamos a tratar de hacer en este caso es que cuando usted está deletreando, así como hice yo con Eliane, trate de escribir lo que la otra persona, como un mini dictado, trate de escribir o de entender qué es lo que está diciendo alguien más, así usted va escribiendo y ve si la palabra que le están diciendo tiene sentido, ¿verdad? Entonces ahí, si usted lo escribe, usted tiene, esta letra no es la correcta, ¿verdad? Tiene que ser A, not I, ¿right? Entonces usted va a ir escribiendo lo que sus compañeros le dicen, aunque usted ya tenga las palabras acá. Vamos a hacer esa práctica sobre todo con el nombre o el apellido, ¿ok? So let's start here. Vamos a comenzar. Voy a armar los grupos. Entendemos qué es lo que vamos a trabajar por el momento. ¿Entendemos que vamos a trabajar? Yes. ¿Sí? Ok. Yes. Yes. Very good. Very good. Pero antes de que se me vaya, le voy a pasar la asistencia. No vaya a ser que se me olvide. Ok. Ok. Vamos a ver acá. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Very good. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alonso. Ayer me dijo Alfonso, ¿verdad? Sí, me lo así es. Ayer me lo, a mí me lo han puesto como Alonso, fíjese, por eso. Pero es Alfonso. Presente. Ok. Jennifer Madali Hernández Mejiva. Presente. Very good. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Briseida Mabel. Presente. Ok, very good. Pausa Antonio Landaverde López. Presente.
Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Wendy Yesenia. Presente. Ok. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosa Elena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Jessica Joana Guardado de Medrano. Not there, okay. Alexander de Jesús Palma Maya. Alexander. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Aliacet Colocho de Parada. Carla Aliacet. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eliani Alejandra Nativi Rivera. Presente. En Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Ok, very good. Muy bien, luego nos vamos, antes de seguir escuchando a Nayib, por favor, vámonos a los grupos. Ok, let's get to work, we're going to work in groups of 3 or 4, right? So we can start practicing. ¿Qué vamos a practicar? The alphabet, right? Con las palabras que tenemos. Okay. What is the question that you are going to practice? ¿Cuál es la pregunta? How the many do you spell? How do you spell that? How do you spell? How do you spell your name? How do you spell that? Very good. Entonces comencemos. How do you spell? Let's start. Seleccionemos los grupos, por favor. How do you spell that? Very good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, Rosalena, Madali. Rosita. Hello. Hello. Niñas, empecemos entonces. Comencemos, pues. Please, let's start. Comencemos, let's start. Mm-hmm. Wendy. Mm-hmm. How do you spell that supervisor? How do you spell supervisor? S-U-P-E-R-B-I-S-O-R. Supervisor. Supervisor. O-R. Very good. Ahora, Rosita, how do you spell truck driver? Truck driver is T-R-U-C-Q-V. K. Very good. K. K. Okay. Mm-hmm. D. R. E. D. E. R. Truck driver. Truck driver. Mm-hmm. Right.
Le preguntamos a Yesenia. No, ya estuvo usted, ¿verdad, sí, Wendy? A sí, Carla porque, María, ¿lo sería? Sí, porque Briseida en ese momento tiene problemas con el audio. ¿A quién le preguntamos? Falta Carla Marielos. Carla. No, no tengo las palabras, no las copié, ¿cuáles eran las que faltaban? Bye. Las mismas que hemos usado. Ah, okay. Están en el manual. How do you spell engineer? Oh, that's difficult. What's your name? D. D. Okay. D. Vaya. Yo, bueno, ahorita solo sería el nombre y la profesión, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, mi nombre es Jenny. Y se letrea. How do you spell Jenny? Permítame, es que esto me cuesta. J. J. Okay. E. M. E. Okay. Is it J? J or Y? Aha, very good. Is it J or Y? That was my question. Esa iba a ser mi pregunta. Bueno, es que Yesenia, Jennifer se puede escribir un montón de veces. Así que. Ese es solo Jenny de diminutivo. Ese es. No solo lleva una F. Okay, is it J or is it Y? J or Y? J. 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 Look at the chat. Sí. J. That is J. That is J. Look at the chat. J. Mira el chat. J. Mira el chat. Sí. Sí. Ese es J. Sí. Jenny. Ah, sí. Como lo tiene diferente ahí en el nombre, por eso. Ajá. El nombre tiene Jennifer. Que lo puse con Jenny. La Y. Ajá, con la. Es cierto, así lo he puesto. Ok. Ok, continue. Toca Wendy. Sería Trump. Ah, no había terminado usted, ¿verdad? No había terminado, ¿cierto? No, me falta. Perdón. Sería truck driver. No, el problema. T, R, U, C. O sea, lo sabemos, va, intentemos. Y lo que podemos hacer es, ¿cómo pronunciarlo? Quiero ver, digamos, los tres, va. Quiero ver, así aquí lo tengo yo. Y ahí podemos ir, vaya. No sé si quiere hacer uno de ustedes, que lo vayamos repitiendo. Uh-huh. Vaya. A. Y. B. Perdón. Una letra cada uno. Ajá. Uh-huh. Ok, comienzo yo. A. Y. B. Lo que es A. A, perdón. A, A. Ajá, es cierto. Es cierto. Uh-huh. A. 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 B. Sí. Y. Y. F. Y. F. F. G. 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 What is the letter G? Is it G? G. 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 Como Gina. Gina, G. 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 R. H. 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 I. I. J. Q. No, la Q. La K, la que va. K. 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 Que están deletreando. Que miren lo que voy apuntando yo en el chat. Yo no entiendo qué están deletreando. Es que estuvimos repitiendo los nombres de cada uno. Entonces lo estuvimos deletreando uno por uno. Ah,
Estamos pues, repasando el abecedario. Ah, ok, ok. Ajá, ya lo repasamos. Yo estaba tratando de que es nombre tan raro el que se escribía. Ah, no, no, no. Estábamos, ya dijimos los dos nombres cada quien, lo repetimos, lo entendimos y ahorita estábamos ensayando el abecedario porque hay palabras que tal vez no las entendemos entre nosotros y ahí, por ejemplo, la J, ¿va? Que usted está okay. diciendo. Ah, pero la J, no, la G es this one, G. Es, G as in ajá. George. Y la J es J. 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 Y este es Y. Guay. Guay. G, J, J, Y. Guay. 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 ¿Again, Walter? ¿Again? Repítalo. Repítalo de nuevo. ¿Again? ¿Again? Repita la última letra. Guay. Guay. Ok. Escuche bien. Guay. Guay. Que okay. Está diciendo una CH al final que no se dice. Usted está diciendo wash. Diga guay. Guay. Ahí está perfecto. Ahí why. Está bien. Guay. Very okay. good. Very good. Thank you, teacher. You're welcome. Creo que nos vamos a ir con todos los demás. ¿Ya estamos listos? Ok. Ready. Ready. Very ready. Good. Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Hello, hello. Okay, very good. Teacher. Yes. Yo me tengo que desconectar un ratito porque me acaban de hablar del trabajo, que se me acaba de caer un servidor. Entonces necesito conectarme a otra conferencia. Espero no tardarme mucho y me reconecto. Ok, mándelo por favor al chat grupo. Del grupo, por favor. Sí. Ok, perfecto, gracias. Ok, let's see everyone, vamos a ver acá cuál es la práctica que han hecho. Ok, vamos a ver la práctica, cómo me le fue. ¿Sintieron fácil? ¿Sintieron difícil? ¿Easy? ¿So-so? ¿Easy or very bad? So-so. No. Okay, so-so. Very good. Ahora, ya practicaron las palabras tranquilas aquí. Yo les voy a poner en mi computadora. ¿Pueden ver mi compu? Yes. Yes. Okay. Yes. 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 Okay. Les voy a poner en mute. Y les voy a mencionar a uno de ustedes para que me deletree el nombre de alguien más. Yo voy a mencionar el nombre y ustedes me lo van a deletrear, ¿ok? So, voy a comenzar con, ven, aquí no puedo sus nombres todavía, solo algunos. Vamos a ver. Let's start with Wendy Yesenia. Wendy Yesenia, how do you spell Madali? Todos están en mute ahorita. Solo Wendy le va a quitar el mute al micrófono. Okay. Wendy, how do you spell Madali? M. M. A. Uh-huh. G-A-L-Y. Y, okay, very good. You spell Magali. Okay, very good, very good. Magali. Wendy, select another classmate. Selecciona otro compañero. A Rosita. Rosita, okay, Rosita. That's Roselena, right? Okay, Rosita. Okay. How do you spell Eliani? E
Ahí tienen los nombres de sus compañeros, como les han puesto. Yo de ahí los estoy tomando. Entonces, Rose, how do you spell Eliani? Es E-L-E-N-Y. Eleni. How do you spell Eliani? Sorry. Vuelvo a empezar. Yes, again, again, yes. E-L-E-A-N-E, y la última es Y. Okay. Good, very good. How do you pronounce this letter? M. M, that's M. ¿Y cómo se pronuncia la letra correcta? M. 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 Vamos a hacer, voy a acercar la cámara, como hacen los youtubers. Vamos a pronunciar, y vamos, para que pronuncie bien la letra N, N, vamos a poner la puntita de la lengua entre medio de los dos dientes, como que vamos a morder la lengua, no la dan tan duro porque le va a doler. Eliani. En. 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 Y la otra es M. 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 En. M. M. ¿Se fijan la diferencia? M. ¿Sí? Ok. M. Very good. One more person. Select another classmate, Roselena. Abel Edgardo. Abel, okay. Abel Edgardo, how do you spell Morales? Okay. M-O-R-A-L-E-S. S, very good, very good. S. Morales, very good. That's what we have, Morales. Very good. So we have this pronunciation. Who wants to try? ¿Quién quiere intentarlo? ¿Una persona yo. Más? Okay, let's go. What's your name? Hola. Yes, what's your name? Eric. Eric, okay, Eric. Okay. Okay. How do you spell? Let me see. E. How do you spell Guadalupe? Okay. G. U. A. D. A. L. U. P. I. Guadalupe. Oh. Ah. Very good. Guadalupe. Very good. Very good. So we have this spelling. ¿Alguien más? Someone else? Someone else? Yeah. Okay, go ahead. How do you spell? Let me see here. One easy. How do you spell Landa Verde? No lo veo. Mira el nombre a Fausto. How do you spell Landa Verde? Fausto. Deberíamos de. F. F. No, Landa Verde. How do you spell Landa Verde? Landa Verde. L. L. A. 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 N. D. A, B,
E. Uh-huh. E. R. R. Uh-huh. R. D. E. E. Very good. That was difficult. Very good. Very good. Así que vamos a parar un ratito ahí con la práctica del alfabeto. Recuérdense que es importante que sepan cómo deletrear para efectos laborales. Todo el que trabaja con alguna persona en los Estados Unidos, para apellidos, para direcciones, para nombres, aún para nombres de cosas, es importante que sepamos cómo deletrear. Recuérdense que ahí viven personas de todo el mundo, entonces tenemos prácticamente apellidos y nombres de donde sea, ¿ok? So we have to be very careful. Tenemos que ser bien cuidadosos y practicar la pronunciación, ¿ok? La pronunciación y el alfabeto. Ok. Vamos a continuar acá. Okay. We're going to do another exercise ahorita. Vamos a trabajar con otro ejercicio. We're going to see right now a conversation. Vamos a practicar una conversación. Ya como ya sabemos un poquito de letreo, spelling, así se dice letreo en inglés, spelling. We're going to practice a conversation, okay? With this conversation, it says here, listen to your teacher, read the conversation, then take turns to practice it with a partner. So we're going to work in pairs. This conversation is on your manual guide. Está en su manual. So what are we going to do? All right, we have Mary, we have Romeo, we have Rodrigo, right? We have 1, 2, 3 people, right? Talking right there. So I want you to listen please to the pronunciation, and then we are going to practice as a whole group, okay? Now, we have here Mary. Let me see here my puntero. Okay, Mary. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo, Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, now one more time. Listen carefully. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information, okay? Now, we are going to pay attention to difficult words. Les voy a señalar las palabras que yo considero que cuestan un poquitito pronunciar, okay? Marketing. 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 Department. 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 Managers.
Managers. Very good. And colleagues. Marketing. Department. Quality. Managers. Colleagues. Okay. Una pregunta, teacher. ¿Información cómo se pronuncia? Information. So we have here Marketing. Department. Quality. Manager. Colleagues. Information. Now, I need two people to practice the conversation. Well, three people to practice the conversation. ¿Quién quiere participar? Okay. I need one. Yo. Mary. Okay, very good. Who's that? Me. Jenny. Me. Okay. Is it me? Edwin. Yesenia. And who else? Necesito tres. Edwin. No, Eric. Okay, let's see. A todos los demás les voy a poner el mute en el micrófono. Okay. Para no seguir oyendo. Espérame. Okay. Y solamente activen su micrófono los que me dijeron ahorita que van a participar para practicar la conversación. Okay, actívenlo por favor su micrófono. Ya está activo. Okay. Okay. Siguiente, eran tres los que me mencionaron. Wendy, Yesenia, Arita, ok. ¿Falta otro? ¿Otro caballero? Ahí está. Yo. Wendy, Abel, ok. Wendy, Abel y Eric van a practicar en estos momentos. Very good. Wendy, you are Mary. Eric, you are Romeo. And Abel, you are Rodrigo. Okay, very good. Okay. Let's start. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are calling. Thank you so much for the information. Very good. Thank you so much for the information. Very good. Very good. So, now, what we're going to do is the following. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en equipo, yo creo que salen en equipos de tres. Para trabajar la conversación, creo que uno va a salir de cuatro. Vamos a trabajar con cada uno de ustedes y cada uno va a ir practicando. Pero no solamente van a adoptar uno. Por ejemplo, Wendy fue Yesenia. Wendy y Yesenia fue Mary y solo va a ser Mary. No, ya puede ser Rodrigo, puede ser Romeo. Con tal de practicar la conversación. So you're going to practice the conversation at least three times. Ok, van a practicar la conversación por lo menos tres veces. Los voy a poner en equipos. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Yes. ¿Sí? Entonces, la conversación está en su manual. Si vamos al manual, la conversación está en la página 11 de su manual. Vamos a la página 11 del manual, por favor. Okay. ¿Están todos en la página 11? Okay, yes. Yes, okay, very good. Como ya estamos todos en la página 11, vamos a comenzar a trabajar. Let me see here. I'm going to put three people. Vamos a hacer con tres personas.
y un equipo va a ser de 4. ¿Por qué me queda 1 y 2? Ok. Vamos bien. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jennifer Manali, let's go. Jennifer? Thank you. No me había fijado. Vaya, niñas, entonces empecemos. Vaya, ¿quién es Mari? Romero y Rodrigo. Nadie es Mari de nosotros, ¿verdad? Pero no, pero Wendy ya hizo Mari. Voy a empezar yo entonces. Y... Ah, pues, vaya. ¿Y quién es? ¿Quién será Romero? Usted, Carlita. Y yo soy Rodrigo. Bye. Bye. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcoming. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality departments. They are marketing managers. Yes, we are from the summit department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ya estuvo. Bien. Okay. Hoy now, cambiemos. Yeah. Just one word that you need to practice is this word. Look at the chat. Look at the chat. Welcome. 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 Y no me fijé quién les dijo welcome. No, welcome. Welcome. Mm-hmm. Welcome. Hey, welcome to the class. Right? Welcome. It's very her. Good. Yes? Yeah, you said. From the sum is some. From the same. Uh-huh. Same department. Same department. From the same department. Same. Y el otro es but. Oh, but. Como te les estoy diciendo, I love you, but. But. I don't need you. But. ¿Qué creen que significa but? ¿Qué creen que significa but? I love you, but I don't need you. Te amo, pero no te necesito. ¿Sí? But. Pero. Uh-huh. Pero. Pero. But. Pero. I want pizza, but I don't have money. Ah, ¿te gusta la pizza? Quiero pizza, pero no tengo pizza. No hay dinero. I want it. There's no money para Little Caesar.
Vaya, ahora, ¿quién hace Mari? Voy a hacer yo, Romeo. Voy a hacer yo, Mari. Vaya, empieza entonces. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Se ve al revés. Ya no puede compartir el texto. Está en la página 11 de su módulo, de su manual. Es que no tengo el manual, lo dejé. Pero está, no, está en teléfono ahorita. Sí, en el teléfono. Ah, por eso. Sí, en teléfono está. Sí. Give me a moment, Cipota, give me a moment. Can you see the computer? Sí. Ok. Espera, lo voy a poner más grande para que le quede más grande. There you are. Ahí está. Very good. ¿Ya lo tiene? Sí. Sí. Yes. Very good. Chivísimo. Yes. Let's continue. Y Jennifer, ahí está. Sí, ahí está. Okay, let's practice. ¿Quién va a empezar? Si quieren, empiezo yo con Mary. Bueno. Good morning, I am Miss Mary García. No sé cómo se pronuncia, nueva secretaria. New secretary. New secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Todo, bueno, si me he hecho yo toda la conversación, luego uno de ustedes, para que hagamos toda la conversación uno solo y la practiquemos completa. Está bien, ah, está bien. Practice está bueno. roleplay. Practiquen como roleplay. Ah, ok. Teacher. Teníamos a Briseida agregada, pero no nos escuchó. Es que tiene problemas con audio. Ah, bueno. Uh-huh. Bueno, entonces no sé quién sería ahora Mary. Ya todos fuimos una vez. Ya, voy a volver a ser Mary. Vaya. Bueno, Romeo y Rodrigo sería el compañero. Vaya, hoy sí voy a tratar de fingir la voz. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Se le escucha bien, compañero. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we're in from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Le queda bien, compañero. Excelente. Very good. Hey, there is just okay. One word. There is just yo, Mary. Mary. Eric, there is one word that we need to practice. Colleagues. 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 Is it? Colleagues. Teacher. Yes. En Rodrigo, la última participación es yes, we are in. Yes, we are in from. Sí, yes, pero no decimos, no decimos aren't. Decimos aren't. Aren't. La E yes, casi no la pronunciamos. Aren't. Es como que no existiese. ¿No? Exacto. Yes, yes, we are aren't. From. We are in from. Well. The same department, but we are colleagues. Colleagues.
Department. We are colleagues. Very okay. good. We are colleagues. Okay. okay. Very good. ¿Ya escucha, Briseida? Briseida. No, no tiene problema. Hola. Hola. Todavía no. Aún no. Mándele un mensaje, teacher, sí. así como nos lo envía, uh-huh. para que active el micrófono. No, es que es problema de internet. A veces pasa. Ah, está viendo que eso yo estoy viendo otra vez. Sí, a veces el internet le da problema con cámara o le... Ya escucha. Berseida, mira, ahí está. Hola, Berseida. Hola. No escucha. Hola. Ok, let's go with the others. Vámonos con todos los demás. Ya practicaron. Ok, ¿verdad? Ok, ya. Yeah. Adiós. Let's go. Berseida, no. Oh. Ah, hola, Susi. Hola. Hola, ya no, quedé con usted. Estamos todos. 24. Okay. Oh. Welcome. Okay. Hello. Okay, so we're going to see. I need to listen to some of you, right, for your practice. Now, I want to listen to Mariela de Los Ángeles, Alexander Palma, and Wendy Joanna. Okay. Mariela, you're Mary. Alexander, you're Rodrigo. And Wendy Joanna, you are Romeo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Who is next? Romeo, Wendy, Joanna. Nice to meet you. I am Mr. Romero Lobos. No sé cómo se pronuncia la palabra que está en negro. They are Mr. Rodrigo Campos y Mr. Luis López. Welcome. We are from the marketing department. Wendy? No, I am no. I am the for the quality department. You are marketing manager. Yes, we are from the sound department, but we are Koya. Okay. Thank you so much for the information.
Very good, very good. Give them an applause. Very good, very good, very good. Okay. Now, we're just going to see again some of the pronunciation, don't worry. Recuerdense que es tercer día apenas, entonces vamos practicando, ¿verdad? Eso tengámoslo muy en cuenta. Very good. Susana Guadalupe, Walter y René Alfonso. Ah, ya ve, ya se me está quedando. Ya vamos queriendo, ya vamos queriendo. Okay. Ok, Susana, you are Romeo, René, you are Rodrigo, and okay. Walter, you are Mary. Ok, comenzamos. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are call it. Thank you so much for the information. Very good. Very good. Okay. Thank you so much. Very good. That was nice. And the last group, let me see. Briseida, is your audio working? No, creo que todavía no. Let's see. Edwin. No, ya participó Edwin, ¿verdad? No me acuerdo. No. No, ok. Edwin, Madali, Fausto, let's go. Ok. Ok. Wait. Just ¿Quién? Fausto, you are Rodrigo. Jennifer, you are Romeo. And Edwin, you are Mary. Okay. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay. Thank you so much for the information. Okay, very good, very good. So there we are. Yay. Very good. Yay. We have the conversation there for the practice. We will continue working here. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la conversación? ¿Pronunciación? Sí. Bueno, a mí me cuesta la pronunciación. Al menos me costaba esta, donde dice college. Colleagues. 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 Listen. Colleagues. Listen. Colleagues. Good. Colleagues. Colleagues. Very good. Colleagues. Colleagues. But we are colleagues. We are colleagues. Mm-hmm. Somos colegas. We're okay. Colleagues. But we are colleagues. Very good. That is one. This one, they are. They are. They are. They are. They are. Welcome. 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 Very good. Welcome. Welcome. ¿Cuál otra les costó? A ver, cuéntenme. Por la palabra correcta en la última párrafo de Rodrigo es about, ¿verdad? But. ¿Esta? Ajá. But. But,
But. Okay, very good. But. Another Thank one. You. You're welcome. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Yes. Tell me. Yes. Yes. Ok, entonces como yes. todo está bien, Pipir is nice, yo le puedo preguntar a usted. Ay, no. Ay, no. Ok. How do you pronounce this? New. Very good. How do you pronounce this? Morning. Very good. How do you pronounce this? Marketing. Very good. How do you pronounce this? Information. Very good. How do you pronounce this? Departments. How do you pronounce this? Much. How do you pronounce this? Same. Very good. How do you pronounce this? Rodrigo. Okay, very good. How do you pronounce this? Secretary. Very good. Secretary. Very good. So, if you don't have more questions, we're going to move. Let's continue here. Vamos a seguir. Now, siempre tenemos la conversación de la página 11, vamos a utilizar la conversación de la página 11 y vamos a completar este ejercicio. Esto lo vamos a hacer individualmente, ahorita en los manuales o en sus cuadernos, lo que tengan a la mano. Y dice aquí, bueno, dice pair work, pero lo van a hacer individualmente. Complete the sentences using some information from the conversation above. Vamos a utilizar la conversación que acabamos de ver de Rodrigo, de Romeo y de Mary. Y dices, Rodrigo and Luis, aquí le falta algo, Rodrigo and Luis, marketing managers. Si nos vamos a la conversación, ¿cuál sería la respuesta? They are. Ok. Y aquí, ¿qué es lo que le hace falta a esa conversación? ¿Qué le puedo poner yo aquí? Acá. They are marketing managers. That's it, right? Rodrigo and Luis are marketing managers. Según la conversación. Okay, de acuerdo con la conversación. You are going to do the same for question number 2, 3, and 4, right? We have three sentences. Vamos a completar estas otras tres con la información que vamos a encontrar en la conversación anterior. ¿Está claro? Okay. Yes. Yes? Okay. Yes. Eso está siempre en la página 11 de su manual. Entonces, yo, lo tenemos ahí a la mano, página 11. Página 11. Wendy, le voy a poner otra vez para que tome screenshot. ¿O ya le tomó, Wendy, Joana? No. Ok. No lo necesitan, si ya tienen el manual, no lo necesitan. Wendy, porque tiene celular ahorita. Tome el screenshot, lo que lo necesitan, por favor. Ok. Are we good? ¿Estamos bien? ¿Ya lo completaron? ¿Ya tomaron el screenshot? ¿Sí? Yeah. ¿No? Okay. Yes. Okay. Very good. Now, completemos las otras oraciones. Lean la conversación y van a poder completar las oraciones que les acabo de poner ahí. Okay. Están en el manual. Vamos a hacerlo individual para compartir la información luego. Es Romero and Rodrigo from the same department, from the same.
Son del mismo departamento, pero como son. Colegas, ¿no? Okay. One more minute. Okay, did you finish? Sí, Mariela, yeah? Yes. Very good. So what is the answer for number two, Mariela de Los Angeles? Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Okay, Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Is that correct? ¿Está correcto? Yes. Yes, it is. Okay, yes. Very good, Mariela. Yes. And Eric, number okay. Three. We are colleagues. We are? Colleagues. Colleagues. We are colleagues. Hay una palabra que no significa lo mismo, se lo voy a poner acá en el chat. College es una universidad pequeña. ¿Ya han visto en El Salvador cuáles son las universidades grandes? Nacional, la UCA, bla, bla, right? So, they are universities, pero hay otras que son chiquititas, ¿ah? Como los institutos, ¿ya han visto los institutos? Institutos especializados, bla, bla. So they are college, porque se especializan solamente en una área de estudio. Ese es college. Y está la que ustedes quieren decir ahorita es colleague. Colleague. Está bien parecida, ¿verdad? College. Colleague. Colleague. Okay. We are colleagues. We are colleagues. Very good. Okay. Very good. Okay. Now, okay. Let's see number four, right? Yeah, yes. Number four, Susana. Your microphone is on mute. They are in the same company? They are in the same company. Very good. They are in the same company. Very good. Now, do you have questions about the activity right now? ¿Tienen preguntas acerca de la actividad? Questions? No? ¿Todo claro? No. Are you sure? Okay, very good. Now, I am going to explain. Ayer se recuerdan la parte de gramática que vimos. ¿Qué fue lo que vimos en gramática? What was the topic in grammar? Las ocupaciones y las contracciones de subject, affirmative, negative, verb, affirmative, negativo. Okay, yes. Subject, verb, in singular statements, right? Very good. Con el vocabulario que mencionó Briseida, occupations, right? Very good. What are we going to do right now? Look at my computer.
we are going to use plural subjects. Pero antes de eso, quiero que me recuerden cuáles eran los singular subjects. ¿Cuáles eran los singular subjects? ¿Se recuerdan? Singular. I am. Subject pronouns, right? Subject pronouns is solo I. Very good. You, she, he, it. Very good. Ya cuando ustedes me dicen I am, ya va, y ahí ya va conjugado con el, con el verbo. Pero este es exactamente son el sujeto. Subject pronouns. You. Okay, very good. I, you, she. Okay. Very good. So those are the subject pronouns and they are singulars. Okay? Singulars significa for one person. Para una persona. Okay? Singular is for one person. Now we are going to see plural. Plural means two people or more. Right. Significa dos personas o más. Two people or more. Now, look at this. Es bien similar a la tabla que teníamos ayer. Que vamos a, lo único que va a cambiar en la... We are. En la fórmula que creamos ayer, lo único que va a cambiar es el plural subjects. ¿Y cuáles son los plural subjects que debemos conocer? Déjenme poner eso aquí abajo. They, very good. We, you, they. Okay, subject pronouns in plural. Okay, we, you, they. Okay, we, is that it? We, you, and they. We, you, and they. Very good. Now, we, for example, yesterday I was talking to Susana. Estamos ahí con Susana debatiendo por la vida. Estamos viendo que en we, for example, tiene un ejercicio de estos en el ejercicio 1, el número 5. ¿Qué dice en el ejercicio 1? Para decir we can say, for example, Briseida. And I. Ustedes mismos se van a incluir. Right? Puede ser Eric and I. Right? Briseida, okay. Eric and I. Siempre se va a incluir. Okay? ¿Por qué? Briseida, Eric and I. And I. Se van a incluir siempre porque ustedes van a tener ahí la opción, ¿verdad? Que dice nosotros. Entonces, para que sean nosotros, usted se tiene que incluir, right? Eso es bien importante. Cuando decimos you, me dice, pero Silvia, este you que no estaba en singular. Sí, pero ese you se refería a una persona. Por ejemplo, you are one student. You are very smart. Se están dirigiendo exactamente a una sola persona para hablar. Pero luego yo digo, you, ustedes, ¿verdad? O estoy hablándole a todo mundo. You. Pero yo me estoy dirigiendo. O usted se está dirigiendo a alguien más. You are awful people. You are beautiful people. Right? Oh, you are. You are my colleague. Right? You are my colleague. You are the managers. Entonces, acá este you se va a utilizar también en plural. Y luego tenemos they. Cuando tengo they, es que ahí estamos hablando, por ejemplo, Briseida and Wendy are students. Right? Briseida and Wendy are students. I'm talking about someone else. Estoy hablando de alguien más, de otras personas. Me estoy refiriendo a alguien más en las cuales yo no me estoy incluyendo. Right? Entonces, esta es la diferencia entre we and they. Right? Is that clear?
¿Está claro? We se refiere a otras personas y me incluyo yo. Uh-huh. Nosotros. Se refiere a otras personas. Perdón, en el we, nosotros. We es y en nosotros. En el they sería solo otras personas, pero no incluyendo yo. Uh-huh. Ellos. En el they. Ellos. Ok. Uh-huh. ¿Y yo? Okay. ¿Tú? En ese caso sería en el we, incluyéndose. You. Usted. You is for plural, Abel. For example, when I say you, y puede ustedes. Estar incluyendo ustedes. Uh-huh. You are my students, right? You are my students. Ya estoy hablándoles en plural. Y cuando ustedes ven el you, y vemos la diferencia acá. Cuando dice you are managers. Acá en el managers, en la ocupación, también está en plural. You are a manager. A manager. A significa uno. You are a manager. Y ese A, este you, entonces, es en singular. Right? That will be the difference. Very good. Another question. ¿Alguna otra pregunta? No tengan pena en preguntar. Todas las preguntas son válidas. ¿Preguntas? No, ahorita no. ¿No? ¿Ahorita no? Ok. Let me ask you then. Yo le voy a preguntar entonces. Let me ask you. What is the formula that we practiced yesterday for the verb be? Subject. Susana, go ahead. Subject. Susana? Subject. Verb. Verb. What verb? Be. What type of verb? Verb be? Be. Complement. Plus complement. Complement. Very nice. Subject, verb be, and complement. Very good. Siguiendo esta lógica, le vamos a poner colorcito para no confundirnos. Siguiendo esta lógica que nos ha dado esta hermosa fórmula de la señorita Susana, right? What is one example? Tell me one example using a plural noun, right? With the verb be. We. We. They. Are. We are. We are. Students. Students. Mm-hmm. Okay, students. We are students. Very good. We are students. That is one example. Otra cosa que nos vamos a fijar, fíjense bien aquí en la tabla. In all the plural statements, we only use are. Negative, are not. Con los plurales no utilizamos is. No utilizamos am. Only are. Okay? Only are. Very good. Tell me another example then. Tell me another example here. Subject, verb, complement using a plural noun. Otro ejemplo. Dígame otro ejemplo. They are. They are. They are managers. Very good. Managers. They are quality. Someone said quality what? They are. ¿Quién dijo quality? They are quality. I am college. Quality. They are quality. Quality what? ¿Qué más le falta ahí? Qualities. Is. Yes. No. Pero qualities. No. They are quality supervisors, por decir algo. Right? They are quality supervisors. Ustedes lo están diciendo como decimos a veces. Ah, es que ella es calidad. Right?
Pero en inglés tenemos que tener una asignación. Por ejemplo, they are quality supervisors, they are quality managers, they are quality agents. Right? Mm-hmm. Okay, very good. Oh, supervisors, plural. Okay? Very good. And tell me a sentence with you. You are. Mm-hmm. You are drivers. Very good. Very okay. good. And tell me, how can you make the sentences in negative form? Let me ask you, Mariela. How can you make this sentence negative? We are not students. We are not students. Mm-hmm. We are not students. Tell me the contracted form, Mariela. We aren't students. We aren't students. We aren't students. Okay, very good. We are students. We are not students. We aren't students. Very good. ¿Hay alguna otra forma en que yo pueda hacer esta forma contractada aparte de aren't? Yes. ¿Cuál es, Alfonso? We're not students. Recordémonos que acá no vamos a utilizar is para nada, porque son plurales. Is solo se utiliza cuando tenemos singulares, ¿ok? Como estamos hablando de plurales, vamos a utilizar siempre, siempre, siempre are. Cuando estamos hablando del verb be, ¿ok? Ok, perfect. Now, do you have questions about this? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? ¿Significado o algo que quieran preguntar? Sobre la clase, obviamente. Sobre la clase. No. ¿No? ¿Are you sure? ¿Están seguros? Yes. Okay. Colleagues. ¿Qué significa colleagues? ¿Qué significa colleagues? ¿Qué dijimos que significaba colleagues? Colegas. Colegas. Very good. Colegas. Colleagues. Okay. Okay, very good. Hay dobliceidas, miren. Okay. Es que en un lado no me funciona el audio y prefiero el video de la compu. Ah, okay. Okay, very good. So now, let's see here the exercise that we're going to do. Okay, we're going to do an exercise. This exercise is on page 12. Go to page 12 on your manual. Se lo voy a poner acá para los que no tienen a la mano el manual. Se lo voy a poner aquí en la PowerPoint, como siempre. No se preocupen. No os preocupéis. Right. We have the exercise here. Don't worry. This is complete the statements using the plural of be. What is the plural of be? Are. Very good. Are. And the information on parentheses. Then compare the answers with a partner. So we are going to do this exercise in pair. Yo solo lo vamos a hacer en parejas, okay? Because it's very easy. It's 9:44. At 9:50, we'll come back. A las 9:50 regresamos para terminar, para compartir las respuestas de ese y hacer otro ejercicio, okay? Okay. Very good. Did you take the screenshot? Yes. Yes? ¿Ya tomaron el screenshot? Yes. Okay, very good. So let's do this. They are. Let's see here. We're going to go with groups. We're going to work in pairs. And let's see. Let's go. Let's practice. And let's complete the exercise. Tenemos 3 minutos para completar el ejercicio.
Let's go. Join your groups. Briseida, si quieres, se queda solamente con el teléfono para escuchar allá. O bueno, con los dos. Únase con los dos. Para ver cómo vamos. Jennifer Madali. Hola. Y en la tercera es Susana and Marcos Day. They are. Okay. They are not college. Solo recuérdense que ahí en ese caso, como ya está, Susana y Marcos are not colleagues. No. Ya no van a poner they are. Okay. Solo el are. Solamente el are, porque aquí, miren, ya les voy a mostrar. Miren mi pantalla. Ajá. Sí, ok, chile. Entonces tengo acá, Susana, ¿cómo dice? Díctemela, Wendy. Susana. Susana en Marcos. En Marcos. No follows. Ok. Aquí, are not colleagues, right? Are not, bla, bla, bla. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Esta parte, esta es la que se puede sustituir, es la que se puede sustituir por they. Que es el sujeto. Que es el sujeto. Entonces, ustedes no lo tienen que repetir, porque en realidad solamente se sustituye. Digamos, tenemos ahí, Susana y Marcos are not colleagues. They work in la prensa gráfica, for example, right? They work, entonces se sustituye. En vez de decir Susana y Marcos, pero si usted pone Susana and Marcos, they are. Ahí está teniendo doble sujeto y no tenemos dobles sujetos, right? ¿Sí me entienden, más o menos? Yes. Okay, very good. Entonces, cuando yo les diga, ¿por qué se puede sustituir Susana y Marcos? Ah, they. Si tengo, por ejemplo, si tengo otra oración acá y digamos que tengo Wendy. Wendy is smart. Y les digo, ah, ¿por qué lo vamos a sustituir? La vamos a sustituir por she. Sí. ¿Ya? Entonces, es como un sustituto, no quiere decir que lo vamos a repetir. ¿Ok? Ok. Okay, very good. Okay. Me voy con Eric, que yo me estaba pidiendo ayuda. You're welcome. I see you in a moment. Hello, teacher. Hello. ¿Por qué no está en el grupo? No sé, no pudimos creo entrar. Que se nos cortó. De hecho, yo entré, pero no me aparecía nada. Pedí ayuda, me decía que estaba ocupada. Sí, me fui a darle ayuda y ya no lo vi. Esta es una pregunta, teacher. ¿Hay un número, okay. ¿Hay un número de WhatsApp donde están todos? No sé. Sí. Ah, no lo tengo, no sé si me lo puede proporcionar. Porque no tiene número, es un link que se le envía. Póngame su nombre completo aquí en el chat y le voy a decir a los chicos que le manden el link. Ponga ahí su nombre completo en el chat y su número de teléfono. Lo voy a mandar Edwin a trabajar ahorita con otro grupo. Okay. Está bien, ahí. Dele. Le doy.
Vaya. Espérame, que usted lo tengo en otro breakout room. No sé qué les pasó. Con Roselena. Vamos. Ok, Walter. Ponga, o dícteme su nombre completo, Walter. Yo creo que estoy teniendo problemas yo con mi inter. Ya creo lo vi aquí. Pero de que, como está muy nublado y lloviendo, pero estos días ya está, no ha habido problema. Hoy como que me está dando problemas. Don't worry. I'm sorry, okay. No se preocupe. Solo escríbalo en el chat que ahí que lo van a agregar para que usted esté ahí. No le enviaron el link, está seguro. El link se envió con toda la información de Zoom. Yo creo que quizás sí me lo mandaron, pero no pude, no. Solo le da clic al link y se agrega automáticamente, porque todos nos agregan de la misma forma. Quiero ver si lo tengo. ¿Cómo me mandaron dos? No sé si. Sí, usted no lo veo que está agregado con ese nombre. Yo le diré al chico para que lo agregue, ¿verdad? Y que se vengan a trabajar acá. Ok, lo voy a agregar a un grupo, Walter. Usted está en el grupo 3. Dele clic ahí en el grupo, por favor, para que se una con Briseida y Yesenia. Walter. Walter. Le envío una solicitud para que se una al grupo de ahorita de trabajo. Oh, bueno, esperémonos que vengan todos los demás entonces. Que vienen todos. Okay. Are we ready? Do you have the answers? Ready. Very good, Mariela. Very good. Now, let's see here. If we have the answers, I want to listen to the answers. We have number one. Let's start with Mariela. Tell me number one. They are receptionist. They are receptionist. Or? Or they're receptionist. Ah, okay. Look at this. She's giving me contracted form. Chivísimo. Me está yendo más allá. Okay. They are receptionist. Vamos a poner aquí abajo mejor para que no nos confundamos. Or they're receptionist. Very good. Very good, Mariela. Very nice. Now, let's see. Mariela, choose another person. No sé los nombres. Ahí mírele los nombres. Ahorita voy. Me salí. Quiero ver. Eleani Alejandra. Eleani, okay, Eleani. Number two, Eleani. You are not supervisors. You are not supervisors. Very good. You are not supervisors. Very good. Eliani, choose another person. Jesus, what is the period? Fausto. Fausto, number three. Susana and Marcos are not colleagues.
Susana and Marcos are not colleagues. Okay, very good. They work in different companies. Okay, very good. Now, choose another person, Fausto. Eric. Eric. Okay. We are accountants. We are accountants. Okay. Accountants. Accountants. Very good. We are accountants. Very good. Now, Eric, choose another person. Rosalena. Rosalena. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Hey, we are Rosalena and Silvia. Right? Very good. And Rosalena, choose the last person. Briseida. 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 ¿Me escucha ahora? Ahorita sí. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Miss Mejia. Very good. Miss Herrera and Miss Mejia. Miss Mejia. Supuestamente son mujeres. Miss Herrera and Miss Mejia. Okay, very good. Very good. Do you have a question about this? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? ¿Están seguros? ¿Segurísimos? No. ¿Yes? Sí, tengo una pregunta. Ok, yes. Go ahead. Ok, en la number 5, en number 6, el B hace la forma del R, o ¿cómo puede afectar el B? Remember that, en la parte de abajo. Remember that the verb be, right, is changed by is, and are. Be, be is, are, and am. Esas son las formas del be. Be, be. Is, are, is. Estas son las formas del verbo be. Eso es lo que hemos estado trabajando. Okay. Las formas del verbo to be son is for singulars, are for plurals, and am for I. Singular, plural y yo. Y am, exactly. Very good. Okay. Very good. Okay. Very good question, Eric. Very good. Another question. Okay, van a pasar el listado. Sí, a pasar el listado hoy, antes de que nos vayamos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Antes que me vaya a cortar el internet. No, es que ha estado malo, no sé por qué, pero ni modo. I know, very difficult. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? No. Do you have the same answers? ¿Tienen las mismas respuestas? Yes. Chivísimo, entonces. Let's continue here. Uy, por estar hablando del internet, ya se me trabó a mí. Okay, let me pass the attendance here. Can you look at me? ¿Me escuchan? Hola. Yes. Okay, very good. Give me a moment because I will pass the attendance from my phone because I don't have any other way. Okay, give me a moment here. Deme un segundo, que no se le vaya el internet. Por favor. Ah, yeah. Okay. Vamos a marcar. Give me a moment. Okay, ya casi. Y aquí tenemos. Okay.
Susana Guadalupe Acosta. Present. Wendy Joana Ruiz González. Present. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madali Hernández. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Pausa Antonio Landaverde. Presente. Carla Marielos Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Roselena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado. Jessica Joana. No. Alexander de Jesús Palma. Presente. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Pedro fue el que dijo que se tenía que desconectar. Es ya no se dio. Porque está de trabajo. Por la reunión de trabajo. Mariela de Los Ángeles. María de Los Ángeles Alvarado. Presente. Carla Yacet Colocho de Parada. Abel Edgardo Martínez. Presente. Eleani Alejandra Natividad Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales. Presente. Very good. Okay. So we have the attendance, guys. ¿Tienen alguna pregunta antes de que terminemos la clase? No. 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 ¿Todo bien? No. Yes. Okay. So hay alguna tarea que completar. Sí, siempre todos los días hay una tarea disponible en el portal que les mostré el primer día. Siempre va a haber el video, la clase, que la va a ver grabada, y luego va a haber tarea número uno, tarea número dos. Entonces, ahora sería la tarea número tres, que ya les queda para mañana. Okay. Sí. Okay. Very good. Todas las tareas tienen que estar completadas para el viernes por la noche. Todas las tareas. Okay, perfect. Okay. Por favor, sáquenme de aquí. No lo puedo sacar porque yo tampoco puedo salir. Ya estuvo. Okay, bye bye.